cualquier pregunta es muy importante que la hagan para entender, porque para mí es muy importante entender lo que estamos haciendo, no solo hacerlo porque lo digo yo o un entrenador cualquiera, ¿sí? Y nada, pues espero que disfruten del seminario. Gracias por haber venido. Sobre todo de kickboxing K1, he hecho también algunas peleas de Muay Thai. Actualmente soy campeón mundial en 67 kilos en ISCA y en WKU, las dos. Y trabajo con la UFC, trabajo con varios peleadores de la UFC, como Alexa Gasto, que acaba de ganar el título, Irene Aldana, los hermanos Dalfos y varios peleadores. Y entonces trabajo como coach y striking coach para las MMA, ¿no? Que sería todo trabajo casi de pie. Y hoy lo que vamos a ver son unos detalles cuando lo que hace Muay Thai Kickboxing muchas veces sufren la presión como de los boxeadores. Entonces vamos a hacer un trabajo sobre esto, ¿sí? Con algunas fintas, algunos juegos que para mí son útiles, ¿sí? Y también vamos a ver algunas cosas de surto, ¿ok? Y cualquier cosa no esté claro, levanta la mano, ¿ok? Empezamos entonces, estamos trabajando con un rival que mete presión. Es difícil para nosotros, somos más técnicos, a lo mejor controlar, ¿ok? Porque sabemos que él siempre sabe de contra, ¿sí? Entonces tenemos que romper su ritmo, ¿ok? Lo que pasa ahora, él sale con un jab. Oh, ok, viene a buscarme. Oh, ok. Lo que yo voy a hacer es usar esa mano y como yo siento el touch de su mano, como toca mi mano, voy a levantar mi rodilla atrás. Ven a buscarme. ¿Qué jab es este? No es un jab normal de control, es cuando él quiere entrar. Eso que nos asusta, ¿no? Ese jab no nos importa, tapamos y ya. ¿Ok? En este caso él viene a buscar mi cara. Ah, exactamente, quédate con la otra mano aquí. Yo controlo y subo, ¿ven? Esto es importante, ¿ok? Cuando yo sienta su mano, él empieza a empujar. Y en este caso él no puede salir con la otra mano, porque no, yo no necesito buscar a él. Yo simplemente voy a hacer una montaña, ¿sabes? Hacia arriba, ¿ok? Yo que uso es su fuerza, de su empuje con la primera mano para levantar la segunda. Siempre me quedo controlando el mentón, ¿sí? Y no levanto el pie, porque él tiene una inercia en ese momento. Yo puedo caer. Entonces yo voy controlando siempre con el hombro aquí, con mi jab. Cuando él viene por mí, ¡oh! Levanto, ¿ves? Es muy fácil y muy preciso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí ven dónde entra? Y vuelvo aquí. ¿Ok? Vamos.
Recuerden siempre, ¿por qué estamos haciendo algo? ¿Sí? Pues ahora no siempre encontramos su cara, por suerte también. Porque él no está buscando para hacernos daño, nuestro compañero se queda ahí, ¿ok? Entonces también tenemos que hacerlo bien los dos. Si yo voy a buscar, aunque no fuerte, su cara con mi jab, porque lo que pasa realmente es esto. Todos sabemos, y los que pelean más, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que para encontrar mi cara, él tiene que pasar por esa línea, no hay otra. Sobre todo si es un peleador agresivo. Entonces yo lo que hago es simplemente controlar esa, con esa mano tapeo y subo la rodilla al mismo tiempo, hacia arriba. No lo busquen, porque ahora mismo no lo necesita, porque él está tratando de pegarnos. ¿Ok? Seguimos otros 2 minutos. Vamos. Perfecto. Él está entrando con el jab. Terminamos así, ¿ves? Yo ya aquí tengo el control de esa mano. Ok, entonces al caer hago un paso atrás para que él siga. Ok, y entro. Entonces sería 1, 2 y salgo. Ok, siempre estamos controlando la distancia. No empezamos desde aquí, porque desde aquí ya estamos, nos estamos pegando desde hace mucho. Ok, siempre estamos fuera y seguimos, entramos en una de esas dos líneas cuando vamos a pegar, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahora hacemos lo mismo y añadimos el codo. ¿Ok? 1, controlo, aquí no dejo, ¿eh? 1, mano arriba. Aquí cierro el paso cerca del otro para que pueda empujar. ¿Ves? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Es como un pequeño tirón. ¿Sí? 1, ¿ok? Y salgo. Y siempre salimos porque ya estamos fuera. Otra vez. 1, 2, 3. Oh. ¿Qué pasa ahora? Que el Ortiz es muy listo. Entonces al final está por pegarme y se quita, ¿ok? Es muy difícil, porque una vez que tenga esa inercia, la verdad, es muy difícil. Pero ponemos el caso que nosotros nos llegamos, que es más alto, o que al final se quita. Lo único que puede hacer es esquivar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya su pierna tiene esa inercia, no va a poder hacer esto. Si es un jab de verdad que lleva algo, ¿sí? Entonces lo que puede hacer al final es estar con el jab y quitar la cara atrás, ¿ok? No. Lo único que puede hacer es esto, ¿sí? Y ahora nosotros ¿qué hacemos? Como su pierna van a quedarse ahí, al hacer esto puede empujar
con la misma pierna abajo para poder entrar con una mano recta, ¿ok? Así controlamos su reacción, porque lo que va a hacer él es, una vez que esquiva, muy fácil que vuelva a entrar, porque después de una rodilla es muy difícil que yo pueda hacer algo, a lo mejor un crochet volviendo, pero más complicado, ¿ok? Entonces ahora lo que hacemos es, él entra, se quita y con la misma pierna de aquí sale la fuerza, el uno, dos, ¿ok? Más o menos. Sí, pero porque sí, no estoy saltando. Salto, claro. Ok, es más esto. Como una mano. Porque su cabeza hace esto. Más o menos, sí, exactamente. Pero lo importante es usar bien esta pierna. Entonces yo controlo, lo entro, y ya. Mira dónde estoy. Me quedo muy lejos. Y sigo mi control, porque él tiene más fuerte, es más fuerte a lo mejor de boxeo. Otra vez. Uno, dos. Siempre ya al final, ¿eh? Controlamos. ¿Ok? Vamos a hacer. Piensa de lo que estamos haciendo y por qué y qué pasó. En este caso no es una finta, ¿ok? Porque eso es difícil, hacer una finta de una rodilla a la cara en contra, ¿sabes? No es algo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces lo que tienes que hacer ahora es tratar de subir con la rodilla igualmente, ¿sí? Y yo trato de encontrar una solución en este caso. Yo paro aquí, es una finta. Muy buena, pero es una finta. Y es otro caso, ¿sabes? Porque el boxeador ahí se queda cuando yo le voy a meter una rodilla al cuerpo o hace un paso atrás. Entonces es más difícil que esto funcione, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es buscar su cara. Él se quita. Si yo lo estoy buscando, ¿qué hago? Esto. Oh. No llega tan fuerte, pero se suma la fuerza de su cabeza que viene contra mí. ¿Ok? Tratamos de hacerlo entonces completo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ok? Último 30 segundos y cambiamos. Siempre pensando lo que está pasando, lo que puede pasar, son probabilidades, pero siempre tenemos que mirar, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo. Uno, él se quita, yo vuelvo con la mano. ¿Qué pasa ahora en la realidad? Que si no le he hecho daño, él levanta la mano, ¿sí? Porque no se lo espera. Y lo que pasa aquí es el hígado. Entonces, hígado, desde aquí, no abra mucho, ¿ok? Uno, dos, paso. Y cobro, pero no voy a entrar así en este caso, porque miren la línea cómo cambia. Aquí es más complicado que entre. Voy a subir y bajar mi cobro. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, para que baje la mano. Y voy de mientras subir mi mano y a dar toda la vuelta en mi cadera. Aquí. Aquí. ¿Sí? Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y si estamos aquí igual, salimos por el lado, porque ya estamos afuera. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y así cerramos la combinación.
paro para hacer, corregir los errores más grandes, ¿sí? Vamos a ver el sentido de lo que estamos trabajando. Estamos entrando con un codo que es más dinámico. Estos son codos, por ejemplo, que yo trabajo mucho en la UFC, porque no se pueden quedar ahí como en el Muay Thai. Tiene que ser más que cubrir los codos, porque no le da tiempo a hacer esto, porque lo van a llevar al piso, ¿sí? Entonces son codos más dinámicos. Entonces el ritmo tiene que ser, no puede ser duro, duro y duro, porque él no se queda aquí, a menos que ya no se ha tocado. Entonces lo que voy a hacer, el tiempo, el timing es 1, 2, 3. Y estamos trabajando línea central para que él cierre la mano, ¿ok? Y después vamos abajo lateral, ¿ok? Más o menos, porque el hígado... Y aquí es muy fácil entrar. Entonces ese hígado es más para abrir su guardia y para hacer un paso. Porque lo que sabemos es que los codos no tienen la misma distancia del boxeo. Que desde aquí puedo llegar con un codo, pero es muy peligroso. Entonces lo que voy a hacer es, miren, 1, 2, 3. Ajá. Y siempre, lo que no está haciendo casi nadie, salimos por ese lado. Parece una tontería, pero si yo pego y vuelvo atrás, a menos que no tenga mucha experiencia, eso para él es pégame. Dejarle espacio después que le he pegado, él viene por mí. Entonces yo tengo mucha experiencia para poder esperarlo, o si no, mejor siempre salir por el lado, ¿ok? Seguimos 30 segundos y cambiamos de. Que tenemos, nosotros sabemos que normalmente lo que hace un boxeo tiene la guardia un poquito más baja que nosotros. ¿Cuántos peleadores también en cada uno tenemos con la mano aquí? ¿Ok? E igualmente, cuando vamos intercambiando, si somos buenos, la mano está aquí. Muy difícil que somos tan buenos y mantenemos siempre nuestra mano aquí. ¿Ok? Si estamos peleando con un boxeador, seguramente no lo va a tener. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer y que puedo aprender hasta sin mirar, es que cuando yo tengo una buena distancia y él hace un step in, viene a por mí, con el primer golpe, como dije antes, algo sigue, ¿ok? Porque si estamos cerca, él puede doblar la mano y eso, pues, pero si él entra, es casi siempre para llevar algo, que sea con un crochet, que sea con... ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cubrirnos y como él da el touch, yo no pienso a nada, quito mi cabeza y saco con una kick, ¿sí? Okay, subo la kick, porque de mientras él va a entrar con la otra pierna. No tengo que mirar, yo sé que 1, 2. Siempre tenemos que romper el tiempo, el ritmo, ¿ok? Entonces él ahora viene con 1, 2, con cuidado, 1, 2, ¿ves? Y es muy fácil, que esta no se ve, miren bien la técnica, 1, no me importa nada lo que viene a llegar, mi cabeza baja y sube esta. Hazlo otra vez así. Hop, hop. Mira la kick. Muy feo, ¿eh? Bajamos con la cabeza. Hop. Y quedamos con la pierna rígida. Hacia el lado en este caso. ¿Ok? Entonces se viene por mí. Hop, hop. Puedo hacerlo hasta con los ojos cerrados. Primer touch y bajo. Hop, hop. ¿Ok? Última. Hop, hop. ¿Ok? Vamos a intentarlo. El golpe lo probamos 100 veces y va a salir, ¿ok? Es mucho más difícil saber controlar la distancia, ganar el ángulo correcto. Esas son las cosas más,
de nivel, ¿sí? Entonces podemos empezar ya a trabajarla eso en cada ejercicio. Es un consejo, ¿no? Siempre estamos mirando dónde estamos, la distancia, el balance, ¿ok? Cambiamos ahora. Siempre seguimos con la presión suya, ¿ok? Y lo que pasa muchas veces cuando tienen la mano dura es que nosotros vamos a patear, pero pateamos con miedo porque siempre sale de contra, no le importa. Entonces recibe el log y entra, ¿no? Adentro. Sí, sí, como tú quieras. Ok. Entonces estamos más asustados. Eso hace que muchas veces pegamos con el peso atrás y aún peor. Ok. Entonces lo que hacemos es mirar. Empezamos con el log y vemos que él está listo para entrar o entra a lo mejor y me hizo daño. La segunda vez. Voy a fintar el low kick, ¿ok? Para provocar su reacción, que es entrar, ¿ok? Finto el low kick y lo que hago es levantar la rodilla. ¿Ok? Es como una rodilla doblada normal, lo único es que lanzo la pierna con el low kick, ¿ok? Entonces lo primero que hago es, y veo que entra. Segunda vez, aquí me quedo, no lo busquen otra vez. Quédense aquí, porque él va a venir. ¿Ok? ¿Sí? Las manos aquí, no necesitamos saltar mucho. Importante es rápido el cambio. Casi no salto, porque él bajará la cabeza para entrar. ¿Ok? Y igual, uno, dos, y control. ¿Ok? Lancen bien esa pierna, que le sirve para lanzar la otra. ¿Ok? Miren, dos cosas muy importantes. Cualquier golpe de pierna, low kick, rodilla, casi nunca, menos que nos tratamos como antes de hacer algo, los hombros están encima del pie de la rodilla. O sea, apretamos un poco el hombro para no perder el control del cuerpo, porque si no al bajar lo hacemos eso. ¿Ok? Y también el mide, si tiro mide le voy atrás, la pierna sube. En este caso entonces es lo mismo. O sea, yo voy ahí. Listo, aquí me quedo. Parece que yo, la rodilla sale a mi, sube a mi misma nariz, ¿ok? Pero él está aquí, entonces tiene que pasar ahí. No tenemos que buscarlo. Ahora obviamente él no quiere hacernos daño, entonces se queda ahí. Pero a nosotros no nos importa, tenemos que entender el porqué. Si no, es otra técnica. Puede que funcione, pero es otra técnica. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Apretamos un poco los hombros, ¿ok? La rodilla se acaricia. Esto, para que salga rápido. Si hago esto, es mucho más complicado. Además, voy a perder la línea que voy buscando. ¿Ok? Eso es muy importante. Y quería decir otra cosa. La finta. Para que funcione una finta, hay algunas reglas. Primero, no tiene que ser demasiado rápido. Porque no le da tiempo a reaccionar. No. Segundo, tengo que creer a lo que estoy haciendo. Si es un loco, es muy diferente hacer esto o hacer esto. ¿Ok? Entonces, aunque nos estamos pegando duro, tenemos que hacerlo como en una pelea, ¿no? Porque así entrenamos las cosas y nos sale mejor. ¿Ok? Seguimos otro minuto y cambiamos. El oponente es muy alto. ¿Ok? A esto, cuando estamos defendiendo, podemos añadir un poco las manos. Que no es bajar, es un pequeño golpe. Esto. ¿Ok?
para que él no se pueda ir y no pueda hacer nada aunque tenga el cuello activo, ¿ok? Entonces a veces eso no lo vamos a practicar, pero solo para que lo sepan. Y si ven al final que no le llegan y estamos ya saltando, vete ahí, oh, esto, ¿ok? Oh, y me quedo con la mano al mismo. Un pequeño detalle. Ahora vamos a ver qué pasa con la misma técnica si estamos trabajando de zurdo o contra un zurdo, que es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos zurdos hay? Poco aquí, ¿verdad? Entonces ponte tú de zurdo que yo estoy con 10. Ok. Entonces, lo mismo. Él es muy bueno y siempre sale de contra. Pero al hacer esa misma técnica es más difícil porque ven la línea, cambia. Porque aquí, miren, si estamos en la misma guardia, que sea zurdo, zurdo, diestro, diestro, es igual. La línea de mi, exactamente, esta línea, la línea de mi pierna adelantada era de su nariz, de su boca, de su mentón. Pero ya si yo cambio de guardia, o él, que es lo mismo, la pierna adelantada ya no es más en la línea de su nariz, en la línea de sus hombros. Y eso significa, sí, que puede entrar, pero que es más difícil. Entonces voy a cambiar la pinta en este caso. No tienen que recordar todo, pero yo quiero dejarle un, dejaros, estamos en España, y dejaros esa forma de pensar, ¿sí? Y de mirar, ¿ok? Entonces, sí, ahora la finta no es más esta, sino voy a tocar el suelo. Es igual, ¿eh? Es un bloque, ¿huh? Eso es la finta del último. ¿Ok? Lo único que cambia es que aquí voy a poner mi peso para poder lanzar la otra. Porque esta sí que tiene buena línea. Esta sí que tiene la línea correcta. Entonces lo que yo hago es una finta y voy a pasar mi peso aquí. Para que pueda empujar con esa pierna. Estaba por la misma pierna, ¿no? Y ahora sí, he vuelto a ganar la línea. ¿Es verdad? Oh, oh. Ok, primero. Jab, low kick. Podemos hacer. Okay, la segunda sabemos que él va a salir con la contra. Oh, oh. Ok. Oh, oh. Y volvemos a ganar esa línea. Oh, mira mis manos y mis hombros. Si no me sale, bien. Ok. Vamos. No tiene que recordarse todas las combinaciones, no sirve para nada. Pero que aprendan, por ejemplo, que desde este ángulo yo puedo tener ese golpe, por ejemplo. Antes vimos esta finta. Esta finta no solo vale en este caso para lo que hicimos antes, ¿okay? Para poner aquí el peso, ¿okay? Puedo también, no sé, uno, dos, tres, entrar con un middle al bajar de su pierna. O uno, cualquier cosa, sí. Entonces, podemos empezar a pensar cómo podemos utilizar las cosas, ¿no? A lo mejor salen cosas diferentes, lo que funciona. Ahora vamos a ver otro detalle también. Siempre cuando estamos peleando con un tío fuerte, duro, tenemos miedo, como decía antes, a patear el loco, ¿ok? Y también el mío, el loco. ¿Por qué? Porque sale de contra. ¿Y por qué? Muchas veces está bien entrenado, tiene una buena pierna, entonces no le hago mucho daño. Tienen esa pierna muy entrada. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un low kick de mentira para yo empujarme hacia afuera. Oh. Oh. Y ganar este ángulo. Os aseguro que aunque él tenga buena pierna, esa parte de la rodilla le va a doler. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es quedarme abajo para no perder
el balance y para no dejar el cuerpo, porque muchas veces ellos son muy buenos a buscar el cuerpo, ¿no? Pues estoy aquí, aquí me quedo, uno, solo muevo la pierna, uno, poco. ¿Ok? Y aquí es muy importante el peso, porque ya sé que el 90% va a esto. Y él se ríe. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es salir, dejar aquí mi peso. Mira, aquí el low kick cambia también, otra vez. Porque voy a entrar con la tibia recta. Ahora no vamos a buscar la rodilla, vamos al muslo, ¿ok? Pero vamos a llevar nuestro peso. ¿Ok? Quedamos con la pierna rígida. Manos arriba. Además de agarrar espacio, Jordan, ahí lo que busca también es desequilibrarlo un poco y impulsarte tú también, ¿no? Sí, digamos que lo primero es que yo pueda salir y ganar ese ángulo. Si después, como vimos por ejemplo ayer, él bloquea, ¿ok? Está bloqueando y yo le hago esto, me ahorra aún. Pero no quiero gastar energía porque muchas veces las cosas no salen como queremos. Entonces yo primero, si él tiene, lo uso como si fuera un palo. ¡Bum! ¿Ok? Y me quito. Entonces la primera estoy aquí, y sigo controlando. La segunda, ¡pum! Yo me empujo afuera. A mí mismo. ¿Ok? Vamos a tratar. Nos quedamos por culo abajo, ¿eh? Con la pierna. Te puedo pegar más duro. Mira, es muy importante el tema del pecho y del peso. Diferencia entre le duele y knockout. KO. ¿Ok? Primero, nosotros tenemos una trayectoria circular. Es normal, porque tenemos que llegar al lado. Siempre por eso vamos pensando por qué hacemos las cosas. Desde aquí, ¿por qué necesito tirar una patada circular? No le voy a patear, ¿no? Entonces, ¿qué línea tengo ahora? Esta. ¿Dónde está mi peso? Aquí, ¿ok? Si está aquí, ya está perdiendo peso, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, aunque no haga paso, dejar el pecho aquí, congelar esa parte, incluso la pierna que se queda flexionada, y salir con la cadera hacia adelante con mi pierna rígida. Y voy a patear con esa parte de la tibia. Miren el efecto que es diferente. No voy a patear duro, pero ya se nota. Puedo patear duro así. Y si le duele, pero aguanta. O de aquí, entrar sin fuerza. Mira. ¿Se nota cómo es más duro? Y no estoy poniendo fuerza ahora. ¿Ok? Estoy aquí. ¡Pum! Si pego duro, la rodilla se baja, ¿eh? ¿Ok? Entonces ahora hacemos lo mismo. ¿Ok? Pero la segunda vez, la primera, ya empezamos desde la pinta, paso, uno, esa es la primera, lo que estamos haciendo ahora. La segunda, uno, el que espera, el low kick, ¿ok? Lo mismo que antes, pero tenemos otra línea, finto el low kick, quédate ahí, mira dónde entra la rodilla. Ni me ve. Esta vez sí voy a buscarlo yo. Y agachando un poquito la cabeza. ¿Ok? Claro. Entonces salgo, él está esperando el bloque, entonces baja para aguantar mejor. Yo finto y voy en este ángulo que él tiene cubierto. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces la primera como la que hicimos ahora y la segunda añadimos la rodilla. En otro detalle, el tema de la salida, ¿no? Una vez que yo estoy aquí, el 100% de vosotros vuelve aquí, ¿ok? Está bien porque tenemos que practicar, pero si no empezamos desde ahora a practicar bien la salida, no van a salir en el combate, es muy difícil, porque ya tenemos mucha ansiedad, hasta lo que tenemos más experiencia igual, seguimos con ansiedad, no siempre todo sale perfecto. Entonces también, cuando estamos aquí, mira dónde voy a caer, no es más fácil hacer esto, y a lo mejor patear otro lobby.
que puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué tengo que volver? Uno, dos, mira, aquí, mira el hombro. Tres. ¿Qué puede hacer ahora él? Darse la vuelta, peor. Chutarle abajo. Peor, ¿ok? ¿Ok? O girar. Si es muy bueno, es un... Exacto. Pero ya lo sé, que es el único golpe que tiene. Entonces, si empezamos a entender esto, ¿no? El espacio. Manejaje. Sí, el espacio. Entonces, ¿cómo yo me voy? ¿Dónde voy? ¿Y dónde me conviene ir? ¿Ok? Eso es muy importante, todo el ejercicio. Quería ver, ¿no? Bueno, vamos a ver otra solución. Sabemos que es boxeador, entonces lo que quiere él ahora es intercambiar. Él le gusta que yo vaya ahí, porque él es más fuerte que yo, se supone, se está presionando, o tiene más confianza, por lo menos. Entonces yo le voy a dar la ilusión de querer intercambiar con él. ¿Qué voy a hacer? Finto jab y entro abajo. ¿Ok? Pero no voy a hacerlo fuerte, sino voy solo a pegarlo abajo de sus codos. No en el estómago, sino más abajo, para que él haga eso. Si es un boxeador, se cubre así. ¿Ok? Como eso es normal, es natural. ¿Ok? Cada vez que dan un puño, nos dan un puño aquí, la dirección es esta. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es uno y al mismo tiempo dos. Pero es muy importante el tiempo. Porque si yo hago uno y dos, le da tiempo. Si yo hago... Cuidado un poquito, un cruzado. Uno, dos, es mucho más difícil. Otro detalle muy importante, mi cabeza, mi cuerpo aquí se queda, no es uno, dos. Puntos. Puntos. ¿Ok? Un, dos. ¿Y si es zurdo? Mucho mejor. ¿Verdad? Sería derecha. Vale para los dos, pero con los zurdos, cada vez que golpean al cuerpo en línea, entra 100%, no entra nunca 100%. ¿Okay? Salimos con la cabeza, ¡pam! ¡Mira! Aunque se proteja, él le va a dar el golpe. ¿Ok? Importante esto, mira dónde me quedo. ¿Ok? Vamos. Lo podemos probar en guardia normal y cambiamos de vez en cuando. Mucho los desplazamientos, ¿no? Aquí también, mira, una vez que yo te tiro esa rodilla, vaya como vaya, ¿ok? Yo puedo volver aquí y está bien. O si soy un nivel más alto, más listo todavía, ¿yo dónde voy? Aquí. No es donde estaba antes para patear. ¿Ok? Esto para entender algo, o sea, siempre nos enseñan, y está bien, porque no se puede decir que no, que yo pateo y vuelvo aquí. Miren y vuelvo aquí. Pero como yo tengo que volver con dos pasos, ¿verdad? No me conviene más, por ejemplo, caer aquí. Te quitas de su línea, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero ya estoy listo, ya estoy fuera, no puedo hacer, es mucho más complicado correr. ¿No? Cualquier golpe, yo pateo igual. Pero caigo aquí. Si yo tengo esa costumbre, es mucho más difícil para él encontrarme bien. Y a la hora de intercambiar, yo aquí tengo mucha más fuerza que él, porque su lado fuerte está muy lejos. Estas pequeñas cosas son las más importantes. Como por ejemplo, cuando él hace un paso adelante, yo puedo hacer un paso atrás para controlarlo. O hacer un paso atrás, un poquito a la derecha, y eso lo trabajamos muchísimo en la UFC, porque la jaula es muy grande. Y poco a poco, sin que él se entere, yo me encuentro en una posición de ventaja. ¿Ok? Y es mucho más fácil al intercambio, como ahí es muy peligroso, como antes pequeño, que yo gané el intercambio de boxeo. Este es muy importante, ¿sí? Siempre. ¿Ok? Ganar el ángulo.
más que pegar bien, a lo mejor un puño mal hecho, pero entra bien. ¿Ok? Y siempre va buscando su espalda, ¿no? O sea, no, normalmente si estamos en el centro del ring, voy a buscar su lado débil. ¿Ok? No de lejos, sino más cerca posible, porque es lo que me aleja más, es toda su rotación. Hasta un middle le cuesta aquí. ¿Ok? Si llega, pero llega, no llega duro. Okay. ¿Y lo haría igual si él se pusiera de zurdo? No, al revés. Al revés, al revés. Yo puedo hacer esto porque es zurdo, mira. ¿Ojo? Siempre buscando la espalda. ¿Ojo? ¿Ok? Un, ojo. Que él quede en tu interior, pero tú quedes en su exterior. ¿Ok? Eso solo para... Okay. Vamos a ver otra cinta ahora. Sabemos que quiere intercambiar. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Apretar, ¿ok? Lo voy a fintar esta vez. ¿Cómo lo voy a fintar? Así. Así. ¿Ok? Y tenemos que mirar, tenemos dos opciones. Si eres alto, es fácil que hacer esto entre el hígado. Porque el apretar se cierra, tengo que cerrar la mano para que lo pase. ¿Ok? ¿Ok? Él lo que está esperando es el golpe para entrar. Yo no le doy ese impulso. Entonces, ¿cómo si pierde? No sé si... A los peleadores del pasado que estás esperando un golpe y te pierdes porque no llega. ¿Ok? Y es igual, yo voy a hacer esto. Entonces la primera que hacemos ahora es uno, dos. ¿Ok? Uno, torsión. Y por lo menos el hígado está aquí, ¿eh? ¿Ok? Es muy fácil que él haga eso. Entonces, uno, dos. No lo voy a tocar. La primera. La segunda vamos a hacer. Uno, miren ahora. Mi mano vuelve, ¿verdad? Oh. Uno, dos. Uno, dos. Abajo, arriba. Vamos a trabajar el mismo trabajo de eso, que es esto, ¿eh? Muy... ¿Ok? No agarra. Porque al agarrar, él se protege. Así no le da tiempo. Entonces, él sigue esperando el golpe. Yo vuelvo, subo. Oh. Y tengo la misma línea de antes. ¿Ok? Esta también le suelo trabajar mejor. Mejor, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es la primera. Uno, para que lo vea, ¿no? Uno. Y dos. Dos. Y salgo. ¿Ok? La segunda. Uno, dos. Dos. Uno, dos. El mismo tiempo, como si fuera una perigüela. Hop. Hop. Pero al volver, está hacia abajo, está hacia arriba. Mira mi hombro. Hop. ¿Ok? Vamos a intentar mirar hasta que se las dos. Puedan trabajar y usar estas cosas en mil combinaciones diferentes. A mí, me hemos dicho upper y hígado, ¿sí? Uno, dos, tres. ¿Ok? La del principio, pero cambiando ángulos. Y ahora, si yo voy a fintar un uppercut y él se cierra así, voy a entrar con
el hígado, con el gancho al hígado, y lo abro un poco más para que lo vea. Él tiene que hacer esto. No tiene uno, como dos. Es muy difícil que... ¿Cómo? No puede cubrir el día central y la otra, es imposible. ¿Ok? Entonces yo lo hago. La primera es una finta. La segunda es un golpe, pero me sirve para ganar espacio. Y entrar, mira la línea ahora aquí. Oh. Oh. Uy. ¿Ok? Entonces ahora lo que hago es... Un, dos, tres. ¿Y dónde salgo después? Izquierda. Izquierda, exactamente. Hacia tu izquierda. Sí, izquierda. O puedo mezclar con el boxeo. Oh. ¿Ok? Pero normalmente, ángulo de izquierda. ¿Sí? En la MMA usamos mucho la base, la pierna, el fútbol del boxeo con los codos. ¿Ok? Oh. Igual aquí. Como le decía ahora, Daniel, en este caso no es como antes. Antes subíamos con la mano para entrar arriba abajo, ¿ok? En este caso, al pegarle al hígado, si tengo una buena guardia, mi codo ya está en línea con su cabeza, con su cara. Entonces no necesito abrirlo, al contrario, voy a perder esta rapidez. Yo solo necesito en este caso, como el hueco está justo aquí, ¿ok? Levantarlo hasta su mentón. Y él ni se ha enterado de lo que voy a hacer todavía. Ahora solo necesito un paso. ¿Ok? Hop, y el juego del hombro. ¿Ok? ¿Por qué hacer esto? Porque se va a quitar, le voy a dar muchas más posibilidades. Así es mucho más complicado para él. Uno, dos, tres. ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Último pequeño detalle, es un poquito más fino. Yo lo uso mucho de zurdo, pero vale también en guardia normal. Muchas veces al pegar frontales, resbalamos, ¿no? Sobre todo en las peleas. ¿Ok? Entonces yo lo que hago muchas veces es, y eso vale mucho también con los que tienen la guardia bien dura, es patear el frontal en la cadera. En la cadera, en ese hueso. ¿Ok? Lo que pasa en guardia es muchas veces que le cambio de guardia. Sin que él quiera, ¿ok? Por un segundo, ¡pum! Cambia de guardia, ¿ok? ¿Qué pasa si tú quieres cambiar de guardia y cambias? Pueden salir cosas. Pero si tú te encuentras en una guardia diferente, quiere recuperar, entonces no va a hacer nada, seguramente no va a pegar. Muy difícil que tenga ese nivel de control. Entonces yo eso lo hago mucho en mi guardia, no le molesto mucho. Pero también en esta guardia, ¡pum! Sale bien, ¿ok? ¿Y la hora qué hacemos? Uno, dos, oh, y vamos a pegar al interior, lo mismo de antes. Él no tiene, nunca ha probado en su vida hacer esto, porque es lo que ha con esta. Entonces al cambiar de pierna, muy difícil que tenga esto. Más fácil que tenga esto, por un segundo, ¿sí? Entonces, él es zurdo por un segundo, sin querer. Entonces toda la línea cambia. Y ahora ve la línea que vimos antes de las rodillas, ¿no? La más simple son el middle, que ahora entra muy fácil, mi middle duro, y el interior, que siempre funciona. Entonces lo que hago ahora es un middle muy seco sin perder la cadera. No voy a hacer esto, no. Me voy a empujar. Aquí me queda. ¿Ok? Y ganar espacio ¡pam! Para patear un low kick interior. ¡Pum! ¿Ok? Oh, mira. Oh. Oh. ¿Ok? Es muy difícil que resbale porque voy aquí. Sí. ¿Ok? Y fastidia muchísimo. ¿Ok? De zurdo también. Oh. En este caso de zurdo, por ejemplo, yo trabajaría su pierna de la otra. ¿Ok? Loki, porque también no está acostumbrado a hacer esto. ¿Ok? Entonces ahora nos ponemos nuestra guardia, hacemos este tipo de frontal, movemos el peso de nuestra pierna adelantada, ¡pum! Golpe seco. ¡Pum! Control, ¿ok? Paso pequeño y volvemos siempre a lo mismo. Abro con mi pecho delante y ¡pam! Interior. Lo mismo con miedo. We'll be right back.
visto que muchos patean con el talón, no está mal, pero empujar con el talón hace más esto. Entonces, por ejemplo, es muy bueno para tratar de agarrar o algo. Y en este caso, para cambiar de guarda, yo prefiero ponerla hacia fuera el talón, ¿okay? Como si fuera ¡pa! Un golpe lateral casi, ¿no? O sea, solo juego un poquito con la cadera, ¿ves? Abre la cadera. Un poquito, sí. Y a mí me encantan esos frontales, yo siempre lo uso muchísimo y nunca casi pierdo la cadera porque a veces cansa mucho, ¿okay? Muchas veces los entrenadores, estaba comentando ahora, ¿no? Pues dice, mete un frontal, así puede respirar, ¿no? Pero el frontal, si usamos la cadera, sobre todo con gente que tenga un peso, que tenga un, que sea más agresiva, nos cuesta muchísimo. Y él en 3 segundos ya está aquí. Yo he gastado mucha energía. Entonces yo normalmente prefiero, pero está bien todo, ¿eh? Prefiero usar esa forma de patear. O sea, muevo mi peso desde a la derecha o izquierda. Y viro la pierna. Y ¡pum! Igual adelantado, mucho más rápido. Uno y ya está listo. ¡Ojo! O hombro cerrado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ok? Aquí terminamos, ¿ok? Vimos muchísimas técnicas. Espero que hayan disfrutado del seminario. Si tienen preguntas, tenemos unos minutos para la pregunta. Y nada, muchas gracias por la atención. Gracias.